Estamos de regreso en el módulo 3. Ahora es en la lección número 2. Recordemos que en la lección 1, básicamente lo que hicimos fue colocar a los agentes económicos en cada una de las fuerzas. Ahora lo que vamos a discutir un poco es cómo los rivales enfrentan esas otras fuerzas y cómo se enfrentan a sí mismos. Entonces, en principio, nosotros tenemos aquí unos rivales que es, recordemos, estamos hablando de la industria aeronáutica civil en Colombia, y pues aquí básicamente hay un actor fundamental que es Avianca, que básicamente tiene el monopolio del mercado, y eso hace que pues tenga un poder mucho mayor que los otros en términos de precios, en términos de rutas que tenga, y que las otras empresas de alguna forma no tienen. Un esquema similar, aunque en menor proporción en esa participación del mercado, es de LATAM Airlines. Es una empresa, en términos de Colombia, pues más pequeña, tiene menos rutas. Y entonces hay otros actores que tienen que hacer estrategias diferentes. Por ejemplo, una estrategia de regionalización. ADA y EasyFly, por ejemplo, cubren rutas regionales, es decir, de ciudades pequeñas o ciudades intermedias. Wingo y Viva Colombia tiene una estrategia básicamente de costos bajos, precios bajos de tiquetes, con algunas implicaciones obviamente en temas de comodidad. Y Satena, pues que es una empresa del Estado, pues lo que hace es ir a territorios que ninguna de estas empresas busca soportar. Entonces, digamos que en este lugar podríamos hablar de hay una concentración muy fuerte de Avianca y pues las otras que hacen estrategias relativas a lo que haría Avianca. En cuanto a potenciales entrantes, hay una cantidad inmensa de aerolíneas internacionales. La pregunta es qué tanto estarían ellas interesadas en entrar al mercado nacional. Siempre golpean puertas y miran si hay posibilidades, y de hecho la entrada de LATAM es producto de eso. Es un ejemplo precisamente en donde estas empresas, viendo que había potencial de regionalización, LATAM es una empresa latinoamericana, ingresó al mercado nacional. O el caso de Wingo. Hay una aerolínea que se llama Copa Airlines, que es basada en Panamá, que estuvo en el mediano plazo pues entre los rivales y que decidió retirarse y cumplir las rutas internacionales, pero que dejó una filial aquí en Colombia llamada Wingo, que cubre rutas nacionales pero a bajo costo, igual que Viva Colombia. Entonces pues es una estrategia de cómo estas empresas restringen la entrada a estas empresas de potenciales entrantes, por ejemplo, poniendo algunas regulaciones o solicitando regulaciones, haciendo cabildeo con el gobierno para que pues se concentre aún más. O también del poco interés que existen de ellas para entrar a este mercado regional que ya de por sí pues está concentrado en una sola empresa. Lo otro que podemos hablar ahora es de los sustitutos. En este caso son servicios sustitutos. Hertz y Localiza son empresas que rentan autos, ¿cierto? Entonces en algún momento estas empresas podrían suplir las necesidades que hace cubrir una ruta aérea, ¿cierto? Entonces, pues usted renta un auto y finalmente pues puede hacer la misma función que lo que hacen estas empresas rivales. La pregunta es, ¿cómo estas se pueden incorporar ahí? Pues bueno, digamos que no hay ejemplos específicos referente a las empresas de renta de autos, pero sí los hay en términos de buses. De hecho, una empresa mexicana de buses lo que hizo fue comprar aviones y ofrecer servicios aeronáuticos. Entonces, pues digamos que no es descabellado pensar que empresas de buses puedan incorporarse dentro del mercado de rivales. Y pues ahí las estrategias pueden ser, bueno, nuevamente la fuerza que puede tener aerolíneas como Avianca o los bajos costos de Wingo y Viva Colombia, que también restringen la entrada de por sí, que estos son bajos costos, pero ya cuando tienes estos niveles de costos, tú ya lo tienes que pensar más de dos veces. Ahora hablemos de los proveedores. Y en los proveedores también tenemos diferentes concentraciones, porque podemos hablar de los aviones mismos. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, dos compañías que son muy fuertes mundialmente, que es Boeing y Airbus. Boeing de Estados Unidos, Airbus europea, ambas con financiación internacional de sus territorios y que pues dificultan de hecho la entrada de nuevos competidores dentro de las empresas que ofrecen aviones. Pero hay, por ejemplo, Embraer, que es una empresa brasileña, pero también existe Bombardier, Jetskim, y pues de esa forma uno podría decir que bueno, hay territorio para algunos. El problema es cómo pueden ellas o si están interesadas en incorporarse como rivales. Es una pregunta, pero perfectamente una empresa de estas podría crear una aerolínea porque tiene todos los esquemas. Otros proveedores son las empresas que producen los motores y de pronto no proveer directamente a ellos, pero sí, por ejemplo, el mantenimiento o la gasolina o las llantas. Todos esos son elementos que
de incorporarse acá, pues requieren de un análisis de estrategia para poder negociar. Entonces, entre más competidores haya aquí en los proveedores, pues digamos más es la facilidad para los rivales para competir. Entre menos haya, o sea, que se haya más concentración, entonces eso quiere decir que hay un poder monopólico. Y finalmente, pues hablamos de los clientes. Y en los clientes, pues en este caso, están muy disipados. Estamos hablando de nosotros mismos, los que compramos tiquetes de estas aerolíneas. Y quizás pues ahí tenemos que incorporar también los medios tradicionales de compra de tiquetes a través de agencias de viajes o los medios electrónicos. Entonces, ¿qué hacen a veces estas empresas? Vender directamente. Entonces, se integran hacia adelante en la cadena de suministro. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a veces pues, resultan competidores las mismas empresas. Por ejemplo, Viva Colombia no vende sino a través de la internet. Y eso pues es una competencia directa para Atrápalo y Despegar. Y así pues se configura este entramado de estrategias para decir, bueno, ¿por qué soy yo competitivo? ¿Cuáles son las estrategias que debo configurar? Y con esto pues básicamente estamos cerrando la segunda lección de nuestro módulo 3 del MOOC Herramientas de Análisis Estratégico. Los espero para el último módulo de este MOOC, que corresponderá al análisis CASE de distancia en cultura, administración, geografía y economía. Nos vemos.